Damas y caballeros, Immortal Abdi reportándose para un nuevo video en WWE 2K19. En el capítulo pasado, por alguna extraña razón, Bray Wyatt nos puso en su mira y convirtió esta rivalidad en algo personal, quemó nuestra camioneta y ahora estamos aquí. Me parece que esto es TLC, ya ni me acuerdo, hace mucho que no grabo esto. Pero en el capítulo pasado también hablamos con Kurt Angle, con Finn Balor y con Bayley. Entonces vamos a ir directo al combate, que es con... Les digo, es con Bray Wyatt, pero no me acuerdo si es TLC o... Oh. ¿Y ahora? Where is Bray taking him? Somebody needs to stop this. Oh no, estamos en el recinto Wyatt. Seguir a la figura con el bate, seguir a la figura con el mazo. La figura con el bate se ve como el enmascarado que nos ha estado persiguiendo desde el principio de nuestra carrera. Y el otro se ve como un Triple H zombie. Voy a ver qué onda con la figura del mazo. Y creo que sí es Triple H Zombie, me acuerdo que lo habían puesto en los trailers. Sí. Wow. Oh my god, hay que pelear contra Zombie Triple H. Dámelo. O sea, ¿no estábamos en backstage para una pelea? ¿Cómo llegamos hasta aquí al recinto Wyatt? Que alguien me explique. Aquí es donde se hizo la pelea entre Bray Wyatt y Matt Hardy, la máxima eliminación o The Ultimate Deletion, como quieran decirlo, ya sea en inglés o en español. No, no. Tú tenías el mazo. Yo solo estoy aprovechando lo que encuentro. Hay muchas armas aquí. Mira, hay otro mazo allá. ¿Qué es esto? Ah, es un palo de kendo. Ok. ¡Por! Porque además ahí arriba dice que debemos ganar por knockout. O sea que tenemos que bajar la vida de Zombie Triple H lo más posible. Bueno, la energía. Ajá, la salud, perdón. Lo más posible. Lo estamos logrando. Los objetos ayudan bastante. También ayuda que hay... Justo iba a decir que no se ha parado. ¡Ah, no! ¡Oh! ¡No! ¡Dámelo! ¡Ja! Suéltalo, 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 suéltalo. Y... ¡Ah! Ok. No, me lo regresó, maldito sea. Ah. Esto es muy raro porque no... O sea, estamos peleando, pero no hay... No hay audiencia, o sea, no se oyen los gritos del público. Nada más estoy oyendo grillos a lo lejos. Digo, porque estamos a la mitad de la nada, ¿no? ¿Será por eso? Agarramos el palito otra vez. Jugamos a que Triple H era una piñata. Maldita sea. ¡Au! ¡Ah! ¿Puedo lanzarlo hacia los autos? ¡Ay! O sea, muy pronto, muérete, juego.
Se lo regresé, maldita sea. Ah, ahora sí me haces caso, ¿no? Maldita cosa. Ve, él ya casi tiene cargado otra vez los movimientos y yo... ¡Ah! ¡Ah! Y se va a levantar. Muérete. No tengo energía. Joder. No, no tengo nada. Lo que se ve hasta ahí al fondo es la casa de los horrores, pero no estoy seguro que podamos ir para allá. Digo, por algo están los autos aquí, ¿no? Para darle así la iluminación a la pelea. O sea, ¿cómo esperan que le gane si me regresa el ataque? Y me lo regresa tarde además, porque lo estoy cargando y justo cuando está en mi espalda me lo regresa. O sea, y ahora otra vez tengo que cargarlo. ¡Ay! Voy a ir por el mazo. Hay un bate allá, pero no. ¿Dónde está el mazo? Aquí está. No, 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 no. Ni te pares. Te dije que no te pararas. Levanta el mazo. Levanta eso. ¡Ja! ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Ay, gracias. Oh my God. Aún sigo oyendo los grillos. ¡Ah! ¡Oh! O sea, ¿qué está pasando? Ok. Ya veo por qué decían que este es el capítulo más extraño. Ok, ahora es Bray Wyatt. Y seguimos aquí en el recinto Wyatt, maldita sea. ¡Suelta! Ah, ok, mira, ya estamos aquí. Ser, quita, lleva hacia, abre hacia el tractor y atácalo. El tractor es ese de allá, ¿no? Break para acá, porfis. Agarra, agarra, ¿por qué no te agarra? Ya lo agarro. Venga, che, para acá. Es el tractor, ¿no? ¿O tiene que ser más acá? Si es el tractor... Ah, es que si pudiera ver alrededor que hay más. No son botes de basura. ¡Oh! Dije, ¡oh! ¡Dije, oh! Suelta eso. Aquí estoy al lado del tractor. Párate. Aquí estoy en el tractor, ¿qué onda? Sí es un tractor, ¿no? Digo, no soy granjero ni nada, pero eso se ve como un tractor. Ahí vamos, a perder el tiempo, como siempre. Llévalo hasta el tractor y atácalo. Entonces, ¿cuál es el tractor? Ese es el tractor. O sea, Bray, una poquita de cooperación, ¿no? Porfa, ayuda a un hermano aquí. O no, si no quieres, no. ¿Cómo detesto que... Ay, ay, ay.
luego cuando pico el botón muy pronto. Muérete. Ve, o sea, ay, Dios mío. Me voy, y ya, me noqueo, joder. Oh my god, oh my god, oh my god. ¿Cómo es que Triple H fue más fácil que este idiota? O sea, no lo entiendo. O sea, lleva a Bray Wyatt hasta el tractor y atácalo. Y no me puedo hacer más a la izquierda. Mira, Bray, ya mataste, ya. Ahí quédate. Porque si me hago más para acá, no puedo. Ese es el tractor. ¡Ah! ¡Párate! No tengo tu tiempo. Ay. Mira juego. Yo soy el del pelo largo, el que tiene la camiseta tap out. Bray Wyatt es el otro. Lo estoy aventando hacia el auto, lo estoy agarrando y no está haciendo nada. O sea, la pelea me va a ganar por knockout y no voy a hacer nada al final. Ay, ay, ay. ¿Sabe? Este es el tractor. Me lo va a regresar. Oh, qué diversión, qué diversión. Sí, ándale, aviéntalo al otro lado. Exactamente al lado opuesto donde tengo que aventarlo. Perfecto. Que acá hay botes de basura nada más. Los dos caminando muy normal como si fuera sábado en la noche. ¡Ve! O sea, ¿por qué? ¡Ah! Muy tarde. Sí, métete el muy tarde por donde quepa, juego. Ahí está el tractor. Ya lo ataqué. ¿Y qué hace? ¡Nada! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Oh, my God! Yo debería estarme preguntando qué hago aquí, cómo voy a salir de aquí. Hermana Abigail. Ajá. Hermana Abigail contra la pared, wow. O sea, de tanto que se tardó hacerlo del tractor, ya hay, se pusieron tres cinemáticas automáticamente. ¿Vamos a quemar la casa? Bueno, sí, es un alma por un alma. Él quemó mi furgoneta, yo voy a quemar tu casa. ¡Fum! ¡Wow! Ah, Corango, tenemos unos mensajitos. A ver. No, ese no. Nuevo, Sasha Banks. Me han dicho que lo de Bray Wyatt te ha afectado mucho. Si puedo hacer algo por ti, avísame. Oh, sí, te avisaré que puedes hacer. Me tienes en un sin vivir. Dime que si estás bien o no cuanto antes. Sabía que acabaría pasando algo así. Bailey, tranquila, tranquila. Tú y Sasha... No, mejor no digo nada. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sabes que me plantaría ahí en un santiamén, pero tengo un combate hoy. Te llamaré en otro momento. Oh, cool, gracias. Lo que Bray te hizo no tiene nombre, ojalá estés bien. Sé que no quieres mi ayuda, pero estoy aquí para lo que sea, en serio.
Jason Jordan. Creo que esta imagen te levantará los ánimos. Ay, muérete, Jason. Ok, a Kurt Angle. Ese es un doctor, ¿no? Sí. How are you feeling today? Not great. I'm sore, I have a nasty headache. I only remember bits and pieces of what happened. Probably a side effect of whatever Bray Wyatt used to knock you unconscious. Could also explain some of the things I saw out there. A full recovery is what's most important right now. But unfortunately, we don't know yet how long that might take. So I have some bad news. Triple H is making me strip you of the Intercontinental Championship due to the injuries you've suffered. I'll make it back in time to defend the title. I know I can. I believe you can too. But Triple H doesn't want to wait around and see. He said his decision was final. I'm sorry. I'll try my best to give you a chance to regain the Intercontinental title when you return. Now try to get some rest, okay? Maldita sea. Y todo por culpa de Bray Wyatt. Al menos quemamos su casa. Para que se le quite. Descansar y recuperarse es lo único que podemos hacer. Creo que sí. Pues ya que. Vamos. Semanas después. Ándale, ¿nos tomó semanas? Ok, pues ¿qué nos hizo Bray Wyatt? ¿Qué nos hizo oler para It's been weeks since así? We last saw Buzz after his kidnapping and battle with Bray Wyatt at Welcome Wyatt's back compound. To Raw. I know you don't like to ease into things, so you'll be in action tonight in a tag match versus The Bar. Yeah, I got your text about it earlier. Who's my partner? I thought I'd leave that up to you. Ah, okay. Vamos a ir contra el nivel y tenemos a Goldust, a Finn Balor, a Jason Jordan o al Miz. O sea, con el que hable será mi compañero. Bueno, para comprobarlo, quiero a Finn Balor de compañero. Voy a hablar con Finn Balor primero. Hey. Ah, ¿por qué lo de Finn Balor nunca se oye? ¿Qué onda? ¿Cómo sabías que tenía intención de pedírtelo? Tienes razón, sería un honor. Lo estoy dejando ahí para que ustedes lo lean. Pónganle pausa y leanlo. Gracias por el consejo. Ok, o sea, ay, Dios mío, pues Jason Jordan es la segunda opción. I heard from my dad that you're looking for a tag team partner tonight to take on The Bar. As someone who's defeated them before, I assume you're going to be choosing me. Oh. Sabes que a veces puede ser todo un dolor de muelas, pero tu talento en el ring es innegable, así que sí, formemos equipo esta noche. Has derrotado al nivel en el pasado, pero en gran medida. No fue gracias a tu compañero Seth Rollins. Voy a pensarlo antes de decidirme. Sabes que Jason Jordan es bueno, el Miz no me voy a llevar bien con él, pero voy a hablar con los demás, voy a decir esto. Voy a hablar con Goldust, ¿qué dice? The scuttlebutt around town is that you're looking for a co-producer tonight. Well, have I got two words for you. Buzz Dust. Buzz Dust. Or it could be Gold Buzz. And as a partner, I aim to please, so it's your call. Gold Buzz se oye mejor. Me preocupa más el combate que el nombre que le pongamos al equipo. Oh, God, how about Buzz Gold? No, that's terrible, jeez. Voy a darle un par de vueltas más a esto. Dust. You always come on too strong. O sea, Gold Boss se oye bien, no sé por qué no le gusta. Vamos a hablar con el Miz. Something's different about you, and I can't put my finger on it. Hace poco cambié de shampoo, quizás sea eso. No, I just figured it out. It's that you no longer have a title around your waist. In fact, it wasn't that long ago that you had two titles, and now they're both gone. Things change pretty fast around here, don't they? No todo cambia, tú eres tan imbécil como siempre. There's no way in hell I'd be your tag partner tonight. Ni loco te pediría semejante cosa. Ok, Jason Jordan entonces. Vale, ya me he decidido, te elijo a ti, Jason. Good decision. FYI, there are a few small things to know about teaming with me. My name must be introduced first. You have to start the match. And I get final decision on our ring gear. Cool? ¿Es tarde para cambiar de opinión? O sea, todavía que lo elegimos de compañero de así bonita onda, tú vas a iniciar el combate. Mi nombre va primero y yo elijo la vestimenta. Ya me imagino con qué va a salir, con qué va a decidir que salgamos a la lucha. Pero si te gustó este
bizarro y extraño episodio, deja tu like, favoritos, un comentario, comparte el video con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente video de WWE 2K19, en el que haremos equipo con Jason Jordan para enfrentarnos a El Nivel, Sheamus y Cesaro. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao.